Hey, muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Project Spark, que es el primer vídeo que vamos a subir al canal. Y os voy a enseñar, digamos, mis niveles favoritos, que por ejemplo este es uno, que es el de Crash Bandicoot. Y es una pequeña demo, así que es un vídeo, va a ser un vídeo cortito seguramente, pero os tengo planeados muchos, muchos vídeos que traer al canal de Project Spark, porque, no sé, a lo mejor os gusta. Y si no, también me gusta a mí, o sea, también hay que subir un poco lo que nos guste a todos. Bueno, aquí con... gracias por jugar mi demo, no sé qué, espero que te lo pases bien, tengas una experiencia fantástica. Bueno, que viene a poner eso, que... Y como veis, bueno, los que hayáis jugado alguna vez en vuestra vida a Crash Bandicoot, sabréis que este es como una especie de nivel que había en el juego. Pues están las cajitas, que son prácticamente iguales. Y esto, que está bastante logrado, que es lo de saltar y conseguir manzanas, que está muy muy chulo. Y como estos son los enemigos que había en el mapa, por ejemplo, yo me acuerdo que en un mapa había una cabra y en otro había un tío con una espada que te mataba. Y esto, bueno, esto es el checkpoint, como todos conocéis. Y esto es lo que más me gusta del mapa, que está muy muy logrado. Y es lo de cuando te subías encima y te llevaba a otro sitio para conseguir manzanas extras. Y está muy logrado, la verdad. También deciros que traeremos al canal, si queréis, que el UFC, que ya le tenemos. Le hemos conseguido gracias a lo del Black Friday por 14 euros. Está súper bien. Y nada, si queréis que lo subamos, dejadlo en los comentarios de este vídeo. ¡Ay, mierda, me he caído! Bueno, no os puedo enseñar más de eso, pero... es como lo que había en un nivel, o sea, es igual. Y bueno, dejadnos los comentarios si queréis que subamos el UFC. Si queréis que subamos combates que han pasado en la vida real, o sea, simulaciones de combates, o queréis que subamos partidas online, o qué es lo que queréis que subamos. Seguramente, como este vídeo se haga corto, lo que haré será subir... Mierda, la acabo de cagar, pero increíblemente. Porque esto era para saltar aquí. ¡No! Bueno, pues lo rompo, ala. Y bueno, mira, para que veáis... Si miro para ahí es para mirar el tiempo, mira. Para que veáis, esto es, se muere al pisar el agua, como pasaría con los juegos. Aquí hay una caja que no había visto. En este vídeo seguramente pongan más de un mapa, porque si no va a ser demasiado corto. Y nada, deciros eso, que si queréis subimos juegos del UFC y todo esto, que están bastante chulos. Y como veis, yo ya le he votado que me gusta todo esto. Y ahora hacemos una pequeña transición y nos vemos en otro mapa que me gusta. Pues bueno, ya estamos aquí en otro mapa. Y este es otro mapa... un mapa nuevo, que es de Wipeout. Yo creo que todo el mundo conoce lo que es el programa Wipeout. Y lo han recreado aquí. Está bastante, bastante chulo. Y es complicadillo, o sea, no es fácil de por sí. Ay, también vamos a traer otro juego al canal, si queréis. Pero a nosotros no nos gustaría jugarlo. Que es Randall's Monday, creo que se llama así. Que está muy bien, es una aventura gráfica en 2D, que está muy muy chula. Bueno, tenemos que empezar ya porque, como veis, hay tiempo ahí arriba y también hay fallos, o sea, como veis, ahora me acabo de caer y tengo un fallo. Eso quita puntos al final de... me cago en todo. Al final del mapa. Y está muy chulo por eso, porque te da puntos y te resta puntos, o sea, está bastante logrado. A ver, porque solo tengo... ¡oh! Me cago en todo. No voy a conseguir pasar de aquí, ¿en serio? O sea, no hay salto doble ni nada, que es lo que normalmente hay en estos juegos. Venga, dime que llego. Ya he llegado. Punto de control. Esto es punto de control, ¿eh? Aunque no ponga nada, me cago en la puta. Se cuenta... que voy al revés. Se cuenta como un punto de control esto. Venga, venga. ¡No! Tío, ¿me he caído en serio? Venga, hombre. A ver. Venga. Ahora. Qué suerte, por favor. Vale, esto me parece súper complicado. Ahí está. ¡No! ¡Venga, tío! 5 fallos, ¿eh? A ver. ¡Mierda! Cago en todo. 7 fallos. ¡Madre mía! ¡No! ¡Tío! Bueno, decidme si os gusta este juego. Los que tengáis Xbox One, si alguno tenéis, bueno, como siempre, os decimos, nos podéis agregar a la Xbox One si queréis jugar con nosotros algún juego. Me cago en la puta. O si queréis, este juego está gratuito. Y está bastante bien, es como un Little Big Planet, pero como de fantasía, no sé, está chulo. Yo, por ejemplo, que era muy fan de Little Big Planet, bueno, lo sigo siendo, pero claramente no puedo disponer de esos juegos porque son de PlayStation. Pero era muy fan, entonces este juego, pues,
Es una manera de sustituirlo. ¡Oh, mierda! Gratuitamente. Teniendo super muchísimos fallos. ¡Ay, mierda! No había punto de control ahí. ¡Oh! ¡Venga! ¡No, tío! Y llevo casi 2 minutos ya. Me cago en todo. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, tío! Bueno, estos mapas no sé si los puedo compartir con vosotros. Creo que no. Porque, digamos, pues... Ah, bueno, también podéis jugar a este juego. Si no tenéis la Xbox One, podéis jugar... si tenéis Windows 8, podéis jugar a este juego también gratuito, creo. No estoy 100% seguro, pero muchas veces aquí salen controles de PC y pone compatible con Windows 8. Así que no estoy 100% seguro, pero juraría que sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me cago en todo, tío. A ver. Me ha pasado. Me ha pasado. Vale, vale. Saltamos. ¡Oh! Y creo que aquí se acaba. Sí. Ahí está. He conseguido súper pocos puntos. 598. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo cortito, pero si queréis traemos más de este juego, porque hay 1 millón de juegos recreados. Así que nada, esperemos que os haya gustado. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.